de una oportunidad, en más de un programa, en el transcurso de una parte, de un fragmento del diálogo del programa, ustedes han visto, escuchado que yo hablo del sujeto productivo de la democracia del siglo XXI o de comunidades colaborativas eh, en cuanto eh, suma de individuos que se juntan con eh, equidad. ...en igualdad de condiciones para... ...desenvolver determinado emprendimiento... ...involucrarse... ...yo que sé... ...en la producción de, 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 de... ...en la investigación de cuestiones biológicas... ...asignadas a tal o cual cosa... ...para encontrar soluciones... ...vacunas... ...en fin... ...etcétera... ...este... ...y en todo ese vastísimo mundo... ...un protagonista esencial... ...son las pequeñas y medianas empresas... ...sobre todo mientras logran preservar autonomía. Eh, a veces encuentran un nicho de mercado, por ejemplo, una aplicación muy exitosa, un videojuego, etc. Y ocurre lo que también a veces ocurre en el capitalismo, que es que eh, allí donde se encuentra un producto que produce mucho valor, el pez grande viene y lo adquiere y lo concentra. Y me imagino que con esta descripción... <laughs> Pongo sobre la mesa muchos de los problemas que afectan al mundo de las pequeñas y medianas empresas. ¿No? Y bueno, yo, yo, yo creo que sí. Este, lo que pasa es que, en términos generales, y, y que de alguna forma trasciende la realidad de la micro y pequeña empresa, de la mediana empresa y de la gran empresa nacional o regional, eh, de alguna forma hay. hay el proceso de globalización les ha planteado desafíos a todas las formas productivas conocidas y a todos los tamaños de empresa, sobre todo del, del, del hemisferio sur en su conjunto. Eh, de alguna manera, el proceso de globalización con el proceso de eh, mejora en las comunicaciones, todo el proceso de eh, eh, introducción de herramientas informáticas, eh, que ha acelerado los cambios, ha acelerado las comunicaciones, ha, este, ha roto medias, medias, eh, como se llama intermediaciones. Exacto. De, de alguna manera, primero adquieren velocidad todos los procesos y por otro lado eh, las estructuras más grandes tienen mayores capacidades. O sea, es mucho más sensible el aprovechamiento de las oportunidades a mayor estructura, mayor capacidad de aprovechamiento. Entonces eh, realmente se ha complejizado el tema. Eh, de alguna manera lo que, lo que podemos llamar hoy comunidad colaborativa, que capaz que tiene sus orígenes por allá por, por el norte europeo, con, con, con las comunidades colaborativas que nacían en torno a viviendas, en torno a cuestiones territoriales, de mejoras de la vida en sociedad, en comunidades pequeñas, eh, después ya la UNESCO lo agarra por ahí por el 2000 2001 2002 eh, en la comunidad y sociedad de conocimiento este, y bueno y, 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 últimamente, y recientemente incorpora eh, el esfuerzo de muchas comunidades indígenas de preservar ese espíritu comunitario en la producción sin jerarquías autoritarias naturalmente sí con liderazgos de gestión pero no con ¿no? Eh, exacto ahora el problema eh, que con la pandemia quedó notorio, digamos, quedó a la, a la vista, instalado en, 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 primera, en primera imagen, es que la sociedad de conocimiento y sobre todo la comunidad científica, que trabaja en comunidad colaborativa desde hace muchos años, ayudado por todas las herramientas de, eh, de TICS, de alguna manera eh, vemos que acelera resultados, que acelera logros. Ahora, el desafío para nosotros como pequeño país eh, es cómo nos eh, vamos apropiando de esos desarrollos. Porque, en definitiva, si estas sociedades colaborativas o no eh, terminan siendo inclusivas o terminan siendo excluyentes... Eh, o creo, absorbidas por, eh, Esa por, creo que es nuestra, debe ser nuestra preocupación. Entonces... De alguna forma, en, en lo que hace a los procesos de educación, eh, nosotros como pequeño país debiéramos de incorporar esos conceptos eh, en edades tempranas, porque una de las primeras cuestiones o de las cuestiones más duras a romper son todas las trabas culturales que tenemos respecto a una comunidad colaborativa, a la pérdida de nuestro individualismo. Este, porque esto se trata de, de, digamos, no tener más competidores, tener colaboradores, tener aliados, tener alianzas estratégicas, tener alianzas sectoriales. Y si uno, como tú planteabas al principio, traspola esto a los sectores productivos, de alguna manera, como país, debiéramos de generar, leyendo todos estos datos que están ahí y que además no van a dejar de estar ahí, sino que se van a incrementar. De alguna forma debemos de incorporarlos en procesos productivos, debemos de incorporar eh, al vínculo academia-empresas y ahí tenemos que romper muchas barreras, pero yo creo que fundamentalmente una de las barreras que tenemos que romper es la cultural. Y de repente, personas grandes como nosotros no estamos tan a tiempo de romper con facilidad o con la profundidad necesaria esas barreras culturales, porque ya las tenemos como, como asimiladas. El, Entonces el... hay que romperlas en edades tempranas. Vamos a. Sí, claro, claro, desde el punto de vista de la preocupación por fomentar la, la consolidación de estas, de estas formas de, 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 de producción. Eh... Voy a poner un ejemplo que, que, que lo he puesto muchas veces, pero que es tan gráfico y que me ayuda a presentar toda la complejidad del problema. En, en el Río de la Plata, en muchos otros países, pero en el Río de la Plata yo lo vivencía, entonces es más fácil relatarlo, eh, existían casi que farmacias barriales donde el farmacéutico era, eh, era un, como el carnicero, como el panadero, un, un integrante más de la familia. Eh, en cuanto re, era capaz de recomendar, de encontrar una solución, estaba atento a, a cuál era la situación. Había una, un, un, una, un nivel de, de calidad humani, humana en el intercambio, cada cual prestando su servicio como consumidor, como productor. La tendencia ha sido naturalmente a que grandes cadenas que, que por la forma en que compran en escala pueden manejar los precios de una manera mucho más eficiente en términos del de sistema capitalista de producción han ido ocupando espacios ocupando espacios y desplazando pero hubo un momento en el que el sector de la farmacia, de, las, de los empresarios farmacéuticos y, de, y de los científicos porque muchos de ellos están vinculados a la, son químicos farmacéuticos se juntaron para encontrar soluciones a este problema y preservarlo. Pero no como una reacción conservadora. Y eso es lo que me pareció interesante y por eso me interesaba conocer mucho tu opinión, porque conoces la experiencia de muchos sectores. Este, no como una cosa conservadora contra esto. Sino, bueno, vamos a innovar nosotros también, a encontrar la forma. ¿Cuáles son nuestras actitudes? Justo, sí, nuestras actitudes es que tenemos un diálogo humano con el vecino. Y no una señorita que te dice siempre lo mismo y te, unas, cosas, unas tarjetas, una cosa. Este, unas promociones que te enganchan y después de sí, sí. este es, es, Ese es el punto. Entonces, claro, cuando vos, perdonadme, así cierro y vos podés entrar con este tema, cuando vos hablas de la educación, lo que decís es: si, si, si hay que formar gente que esté en condiciones de trabajar colaborativamente, innovar, este, y, y cuanto más instrumentos disponga para ello, mejor. Pero yo te quería llevar a este tema a sí, concreto, sí. porque es lo que ustedes padecen, ¿no? Es que, de alguna forma, ese ejemplo grafica, como tú bien dijiste, eh, perfectamente el, el, el problema y, y, y grafica lo que debiera ser la tendencia. O sea, nosotros eh, en nuestro país, en, en diversos sectores, podemos ver eh, claramente, con mayor o menor madurez, eh, sectores industriales que tienen una integración horizontal. Podemos ver, uno de los ejemplos más claros es el arroz, donde se forma un precio, donde toda la cadena, desde el que, el, el que tiene la parte de producción primaria con el industrial, eh, integran precios y se reparten rentabilidades. No pasa tanto en la carne, pero de alguna forma eso como ejemplo de, debiéramos de hacerlo trascender a otros sectores. De alguna manera... Como una, eh, alguna vez la central nera, no? Las cooperativas bueno, en lácteas. En, 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 en Lana pasa, eh, con menor profundidad, en, en la parte de Conaprole y otras cooperativas lácteas pasa. Pero creo que debiéramos ir un poco más allá, porque por ejemplo, eh, todas las pymes lácteas del sector San José Colonia, un poco de Florida, eh, de alguna manera necesitarían los mismos servicios. ¿no? Y la misma acceso al capital. Pero pongámosle servicios, servicios, productos, insumos. Entonces, de alguna forma, eh, nosotros ayudamos a formar una asociación de pymes lácteas que se llama UPIL, con pymes lácteas que todas tenían más o menos el mismo problema. ¿Que sería en producción de quesos? En producción de quesos. Ah, contá, contá eso. Y, o, es, y otros es, productos lácteos. Si no hablamos en abstracto. Porque, ¿cuál es el tema? Eh, tú podés... Trabajando con escala y traspolando el ejemplo de las farmacias que ponías, eh, las pymes lácteas tienen la misma problemática regulatoria. ¿no? Un productor que fabrica en San José, en Florida, en Montevideo o en, o en Colonia, tiene que tramitar dos o tres permisos bromatológicos, uno por departamento. Primer problema regulatorio, que en forma conjunta debieran de ponerse a trabajar y generar mayor peso. Eh, gremial y mayor peso empresarial para hacer planteamientos concretos al poder ejecutivo eh, tienen los mismos más o menos los mismos insumos pueden tener las mismas restricciones de formación y de gestión empresarial o la necesidad de juntar capitales para adquirir determinada tecnología eh, que la van a usar todos y la selección de tecnología ¿Mm? porque además cuando tú vas a negociar un equipo, por ejemplo, para hacer el, el pack de, de, de caja de leche larga vida, y vas a, con, vas a negociar una máquina o dos máquinas, o vas a negociar 20 máquinas, te parás de otra manera. No, no, pero además. ¿no? ¿no? ¿Me, entonces... ¿me, permitís, ¿Me permitís decir una cosa? Porque creo que me están haciendo señales de que tenemos que ir a la pausa. Ah, no. Este, bueno, entonces se fue una excusa para aprovechar para decir lo que quiero decir. <laughs> no. Este, sabes qué? Hay un fenómeno que no se está reparando y me interesaba dejarlo planteado, nada más. Que es en la, en, la, en la existencia de conglomerados de capital competitivos, muy competitivos, por ejemplo, en China, Alemania, Estados Unidos. Eso a estas comunidades colaborativas, a estas asociaciones de productores que inteligentemente procuran preservar su, 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 su vocación, porque la mayoría de ellos están ahí por vocación o por tradición, muy a, 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 este, o, o porque descubrieron un talento, lo pueden explotar, porque, porque no es necesario vender todo el conocimiento, sino también hay formas de asociación. Que pueden ser mucho más parejas que la, que la pérdida de la, de, de la propiedad absoluta o que el desplazamiento del sí, lugar. Sí, sí. Y hay condiciones para hacerlo, porque en otro mundo hubo un momento en la globalización, en los 90, en que era una cosa salvaje. Sí. Este, y parecía que no había oportunidades de encontrar aliados, comillas, para esta, nueva, para esta lógica que no está obsesionada solo con. aunque se mueve eficientemente, ¿no? Pero a ver, eh, yo creo que nosotros como país hemos sido capaces de desarrollar en los últimos 15, 20 años herramientas e instrumentos que pueden fomentar estas cuestiones y sobre todo estos procedimientos y, y, y formatos de trabajo. Primero, se ha desarrollado la Agencia Nacional de Investigación, se ha desarrollado UTEC. Se, han se ha desarrollado el SIGA, el Sistema Integrado de Garantías. Tenemos un Banco República que no, no, no es menor, que tiene 60-70% de nuestros depósitos y de la operativa bancaria. Debiera, y que tiene una política de microcréditos. Y cierto? que tiene una política de microcrédito y que además tiene una subsidiaria como República Microfinanzas, ¿no? sí, que sí. trabaja con otros segmentos. Tenemos la Agencia Nacional de Desarrollo. O sea, tenemos institucionalidad. Eh, está, por ejemplo, eh, la universidad con un, un, un local en La Paz, en, en el pueblo La Paz, donde se recicló un, una vieja planta de, de ANCAP, que era una destilería, para desarrollo de tecnologías en productos lácteos. Entonces, cuando uno dice, miro a Nueva Zelanda y me deslumbro y quiero emularlo. Eh, bueno, Nueva Zelanda tiene dos, tres universidades vinculadas al sector lácteo. ¿Ah? Entonces, nosotros tomamos los precios de Fonterra. Ahora, no nos, y, 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 no nos quejemos solo por eso. Veamos qué se hizo antes. Claro, no, ¿no? Y, y, todo el y aprendamos de eso. Y además, con todo, con todo cariño a los que establecen esas comparaciones que, que no son. Eh, que no están bien porque son, a veces son superficiales, eh, Nueva Zelanda tiene un acuerdo de libre comercio con China. <laughs> Entonces, eh, nunca va a dar abasto todo lo que produzca para saltifar. Y no soy, está lejos, está, está al lado. Está ¿no? al lado. está, está. Entonces, digo, no, no, bueno, pero perdoname, simplemente porque ah. eh, creo que lo único que no podemos hacer en este momento de, de la humanidad es trabajar con eh, discursos ideológicos, problemas complejos. Entonces, no porque eh, se ha demostrado que no quedan bien resueltos. No, claro. A veces tienen soluciones circunstanciales, pero no, no. de largo plazo. Sí, Entonces, exacto. de alguna forma, yo creo que este abordaje de comunidad colaborativa, nosotros podemos realmente implementarlo no solo en la sociedad de conocimiento, lo podemos implementar en todas las actividades productivas y en todas las actividades educativas vinculadas a lo productivo. Sí, porque, o sea, sí, porque por... eso es lo que nos va a dar la capacidad de sostenimiento en el largo plazo, que es realmente lo que hay que buscar. Claro, la sostenibilidad veces, del proceso. Muchas veces no es, no es tentador para los gobiernos, porque los gobiernos necesitan resultados cada cinco años. Y, y, y recaudar ahora claro, ¿no? claro. Eh, es lo que nos va a dar la posibilidad realmente de madurar como sociedad, madurar eh, en, en nuestra economía. ¿No? Tal vez no tan parado en nuestras ventajas comparativas, sino en nuestras ventajas competitivas y dinámicas, y ahí es donde hay que agregar valor y conocimiento, pero sobre todo porque tenemos que ir formando una sociedad diferente, aprovechando todos nuestros recursos, sobre todo los humanos, claro, claro. entonces eh, tiene que ser un proyecto de país que sea inclusivo. Y estas cuestiones muchas veces... Este, cuando tienen desarrollos vertiginosos, no terminan siendo inclusivos. Si tú te fijas eh, de todo nuestro sector TICS, que ha tenido eh, un apoyo, ¿no? Una política de Estado, sí, que sí. ha tenido la virtud que tiene que tener una política de Estado, sobre todo, más allá de estar bien enfocada y de ser, y de irse evaluando, mejorando tiene que tener continuidad en el tiempo. Sí, 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 sí. Y esto es un atributo que eh, el gobierno debe de reconocer y tiene que dar continuidad y tiene que dar presupuesto para que exista y se pueda dar esa continuidad. Ahora, si tú te fijas, empresas que se han desarrollado en este rubro que han tenido suceso como tú dijiste al principio, vienen y las compran. Lo mismo ha pasado en el sector biotecnológico, lo mismo ha pasado en el sector farmacéutico. Que hemos tenido los consejos sectoriales, para mí, una de las, de las herramientas estupendas, perfectible, pero estupendas, valorada por trabajadores, valorada por empresarios, valorada por la academia, valorada por los ministerios que se pusieron a trabajar en eso. Y esas son las cosas que, de alguna manera, nosotros tenemos que reinstalar y desde el sector privado empresarios trabajadores y academia debiéramos de reinstalar en la este, en el escenario público para empezar a trabajarlo en general este programa eh, no se caracteriza por ser muy prolijo en algunos temas y en algunas circunstancias hago pausas en otras no y en esta no voy a hacer pausa porque porque me interesa con este tema que te planteo terminar la entrevista. Prefiero compactarla para, porque creo que lo que nos proponíamos, que era presentar un problema y unas cosas que hay que pensar, lo logramos. Pero me, pero me interesa mucho tu reflexión desde adentro de ese mundo sobre este problema. Uh, yo. Uh, no voy a nombrar, iba a nombrar la experiencia, pero no voy a nombrar la experiencia porque sería volver sobre el debate. Eh, en algún momento se hizo un esfuerzo por facilitar la autogestión de empresas que habían fracasado en tal o cual área y se invirtió mucho para tratar de que los trabajadores en la forma cooperativa este, encontraran la manera de darle continuidad a la producción me parece absolutamente encomiable en general y en algunas experiencias ha sido muy valioso, muy valioso. Pero yo no quiero señalar el fenómeno si lo valioso o lo negativo sino este problema. En uno de los casos no se consideró que unos 250, 300 kilómetros para dentro de Brasil, había una gran industria, una gran empresa con las últimas tecnologías que producía lo que aspirábamos a que produjese, esa forma cooperativa autogestionada, a muy, muy, mucho más bajo precio y con mayor eficiencia. Productiva. Quiere decir que no fuimos conscientes de algunos rasgos. Y yo siempre sostengo que si esos mismos trabajadores, con esa misma voluntad, esfuerzo, capacidad de sacrificio, se hubiesen asociado a trabajadores de la industria misma de la que se trata, de Argentina, Brasil, de Perú, de Colombia, etc., y hubiesen ido a buscar un socio alemán o chino o norteamericano, hubiesen tenido otra potencialidad. Y lo que quiero decir con esto es que me parece que toda esta lógica de la creación de instituciones y de políticas públicas para el desarrollo de esto, también tiene que tener incorporado la mirada de que ya no alcanza lo territorial nacional ni producir para un mercadito. Hay que pensar producir cualquier cosa para 50 millones de personas y además ver de asociarse con, eh, por lo menos a nivel regional, ¿no? Eh, bueno, eh, pregunto, ¿eh? Do, dos temas, ¿no? O, o, o dos o tres temas, sí, sí. en principio. Eh, nosotros siempre, desde Amipe, Asociación de Micro y Pequeña Empresa, o cuando a mí me tocó estar eh, en la dirección de INAPIME, con toda la gente que trabajaba en políticas, en el diseño de políticas para promoción de nuevos emprendedores y nuevos emprendimientos, siempre hay una cosa que, que es como clave y, y se debe ser muy responsable. Eh, realmente eh, hay un altísimo porcentaje de los que emprenden por necesidad que no fructifica. Con un, eh, con un doloroso este resultado porque sí, es, sí, sí. es un fracaso personal o familiar muchas veces es una pérdida económica en muchas veces es una pérdida también para el estado porque claro, claro. se invierte en esa política pública entonces eh, y cuando uno analiza las cifras de nuevos emprendimientos ve que los emprendedores por vocación y no por necesidad primero, son los menos y son los que tienen mayor porcentaje de éxito. Entonces, en, en, en este tipo de, de, de cuestiones, y yo con esto quiero hacer un paralelaje con las empresas recuperadas, muchas veces este, para, hacer, eh, para tener una empresa y para gestionar adecuadamente una empresa con cierto eh, eh, porcentaje de éxito, posibilidad de éxito, eh, hay que tener muchísimas más capacidades que el conocimiento de un oficio. Hay excelentes vendedores que han invertido en una empresa y se fundieron. Hay excelentes profesionales que conocen su oficio, conocen su disciplina, son eh, espectaculares diseñando cosas, pero ponen un emprendimiento y se funden. Hay excelentes oficiales este, de, de cualquier oficio que ponen un emprendimiento y no les va bien con todo ese desencadenamiento de frustraciones, de fracasos, de pérdidas. Entonces, este, me parece que primero hay que ser absolutamente responsable en, en las cuestiones eh, de nuevos emprendedores y en las cuestiones de recuperar emprendimientos que de repente un empresario formado, capacitado, eh, por distintas razones, que no fue dolo, Sí, sí, sí. o vaciamiento fun, se fundió sí, su sí, empresa. Sí. Porque sí. no advirtió cambios en el pues, mercado. Segu algo. Segundo, cuando nos metemos en esos andariveles de trabajo, una de las cuestiones fundamentales es, primero, capacitar, ver de la empresa en cuestión, eh, mandos medios, eh, mandos gerenciales, quienes se quedan en el emprendimiento cooperativo, porque se necesitan todas las capacidades, pero sobre todo esas de gestión, y además... La política pública que fondea muchas veces esos, emprendi esos emprendimientos, como pudo haber sido en su momento el FONDE, eh, debió poner, como puso en algunos casos, un gerenciamiento profesional. Claro, y además la mentalidad eh, en general, eh, capacitación en parques tecnológicos orientados a eso, es decir, eh, o sea, se, ahora es, sí se nos fue el tiempo, pero es, es, una, es una disciplina compleja. De todas maneras, yo creo que hay, hay una de las cosas eh, claves en, en lo que era un poco la consigna del programa: decir, bueno, ¿qué desafío nos plantea eh, el tema de la globalización, el tema de la sociedad de conocimiento y de estas comunidades colaborativas? Eh, primero, cambios culturales. Sí. Yo creo que hay que procesarlos desde primaria. El vínculo con la ciencia y la tecnología hay que procesarlo desde primaria. La capacidad de emprender hay que procesarlo desde eh, primaria. Hay que mantenerlo en secundaria. Eh, por ejemplo, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, que pasaron por la facultad de química eh, durante el decanato de Nieto, de Alberto Nieto, que hubo dos o tres años, eh, creo que eran dos semestres de gestión empresarial. Son profesionales diferentes. Sí, 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 no solo eso. ¿Ah? Son de profesionales hecho, paso, diferentes. Eh, eh, se me fue el tiempo. Entonces, para, eh, primero te agradezco mucho que hayas no, estado, por favor. De... Y segundo, aprovecho. Porque hecho... son temas apasionantes. Sí, es pues, podemos estar. ¿Y nos, va, y nos va el futuro en estos sí, temas. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente y en la capacidad de innovación. Pero aprovecho eso que dijiste este, para hacer un homenaje a Nieto que además fomentó el desarrollo del pueblo tecnológico el polo de la te ciudad, ciudad que fue industrial en el momento y había estado en crisis. Y, y, y Fundaquim, eh, aquello de desarrollo, sector productivo, universidad de química y cómo se reparte ¿no? la propiedad intelectual y, y la propiedad industrial. Sí sí sí, sí, o sí, sea. sí, sí, sí. Entonces aprovechamos y hacemos un homenaje al químico Alberto Nieto que participó muy apasionadamente este, de este proceso de creación de instituciones que faciliten el desarrollo de comunidades colaborativas, de formas de asociación, eh, que no solo piensen concentradamente en la búsqueda de beneficios y en la valorización, aunque se desenvuelven en un sistema cuyas lógicas tienen que considerar a la hora de producir valor, porque en caso contrario naturalmente fracasarán o se moverán en una escala muy pequeñita que no es relevante en cuanto pensar en la sostenibilidad de una comunidad productiva puede ser relevante para ellos y está muy bien pero no es relevante en cuanto en cuanto, eh, la, la, el criterio de la comunidad productiva de la nación obviamente comprenderán ustedes este, se necesitan muchos programas para hablar de este problema eh, pero al principio quieren las cosas nos reencontramos el próximo jueves amigos